Gracias. René, bienvenida. Un placer recibirte. Muchas gracias. Día, bienvenida. Es como reintegrarme, volver a la casita de mis viejos. Nací acá, en el show del mediodía. ¿Cómo estás, René? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Qué gracias a ustedes. ¿Qué edad tenía, René, cuando empezaste acá? Mucho. Muchos menos que ahora. Eras una niña. Era una niña, exacto, sí. Porque si yo les digo que mi carrera comenzó en el año 79, recién salí del liceo. Mira qué vago. Claro, ganando el concurso de Lulos tras los pasos de Travolta. Mirá vos. Mirá. Claro, 18, Lulo. Entonces. Sí. Lulo. Mirá. Exacto. ¿Y quién te invita a formar parte en aquel entonces del show del mediodía? ¿Cómo fue tu llegada? Y fue toda una cadena. Del concurso de Travolta nos vinieron a buscar a la pareja ganadora para incursionar en Carnaval Uruguay Show. Claro, eso te iba a decir, claro. Sí, y en Uruguay Show, yo era amiga, éramos las dos chicas del Uruguay Show, Liliana Anchorena y yo. Claro. A Liliana Anchorena la invita a participar de las chicas Wow, Pelucita Pintos, que había sido testigo de su casamiento. Claro. Entonces le avisó, mirá que van a hacer una chicas Wow, ya hay una chica Laura que viene de Telecataplum. Sí, ¿qué tal? Vino. Y Cacho le dice, ay, tengo dos rubias, pero me falta algo en el medio. Claro. Y le dice, Lilian, yo la tengo, es mi amiga. Bueno, traela que vamos a hacer cámaras. Claro. Y bueno, chiquitita, en el medio era el pelirroja. Y ahí quedé. Qué bárbaro. Qué bueno. Maravilloso. Tengo la idea de que en Uruguay Show también estuvieron las tres en algún momento. Nunca. ¿No? ¿Nunca? No. En Uruguay Show. Porque me acuerdo patente de vos y de Lilian. Sí, sí. Pero no, tenía la idea de que también Laura había participado. No. Laura nunca incursionó en Carnaval. Claro, sí. Y aparte, Uruguay Show, que también una... Sí, obvio. Sí, Uruguay Show hizo, sí. Por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Gran, sí, y el amor tuyo por el Carnaval fue de siempre. ¿Cómo fue? No, sí, fue de siempre, en el sentido de que una vez que ingresás es como que te enamorás del... Un viaje de ida. Un viaje de ida y no sabes cuándo te bajás porque sigo en Carnaval, no en las mismas actividades porque en la actualidad pertenezco a la organización del Carnaval y soy directora de la Escuela de Carnaval, o sea que hace 40 años que estoy... Desde que incursioné, nunca me desprendí y ahí surge. Bueno, pero enfrentaste por tu otra pasión también, es el baile, ¿te gustaba? El baile, mucho, claro, ¿no? Sí, por eso supuesto. Eso fue lo que te llevó a... Eso, el baile. Yo ingresé como bailarina por haber sido... Por el concurso. Sí, por el concurso. Aparte, yo de niña había estudiado ballet y todo, sí, tenía mi escuela de ballet clásico. Seguí incursionando y perfeccionándome porque fui a la academia de la coreógrafa Noemí Coelho en Argentina, seguí los estudios y bueno, y siempre en el baile hasta que un día la dueña de Uruguay Show, la señora Ángela Faría, dijo, quiero que incursiones, pero no solo en el baile, comenzó con la parte actoral. Exacto. Y entonces, bueno, tuve maestros número uno. René, padre. ¿Y alguna vez imaginaste el furor que iba a hacer las chicas Wow? No. ¿Fue algo inesperado? Fue algo inesperado. Fue como medio hasta como de vanguardia, ¿no? Porque era... Sí, eso fue tu papá, Cacho de la Cruz, maestro número uno. En la cual aprendí cantidad de cosas, nos enseñó cantidad de cosas. Era un visionario. Él dijo, ustedes se van a parar así, lo único que van a hacer es, wow. Y ahí, nada más. Claro. Y ahí empezó todo aquello, sí. En aquel entonces no había redes sociales. Entonces él venía y me decía... Esto es maravilloso. Claro. Esto es maravilloso, porque en el canal llegaban bolsas así de cartas de todo el país. Qué, qué increíble. Claro, ¿te acuerdas de alguna de esas cartas? Claro, y empezaba a leer. Y esto es una mujer, no la que tengo en casa. ¡No! Esto es maravilloso. Claro. Sí, llegaban ese tipo de cartas de todas las ciudades. Imagínate lo que sería hoy, ¿no? Con todas las redes sociales. Claro, porque en aquel momento había que tomarse, escribir una carta, llevarla al correo. O sea que eran todas cartas de amor. Todo y de todas las edades, desde chicos, desde 10 años para arriba. Estaban muertos con ustedes. Y después para empezar a seguir lo que era el rating, decía, hoy se lo dedicamos a los Carlitos. Entonces,
hoy el show de mediodía, wow, Paulito, wow. Claro. Empezaban a llegar, me llama Gustavo. Claro, y así era. Claro. ¿Qué pasa con los Gustavo? Claro, sí, sí, bueno, sí, bueno. Esa es todo. Tu padre es un visionario. Pero igual, y está bien, pero ustedes también supieron entender todo, todo ese juego, código, ¿no? Claro. Sí, era otro momento de la sociedad también, sí, 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 ¿no? Obviamente, no sé si tenía que hablar. Era otro tipo de sociedad. Fuimos las primeras mujeres en el Uruguay, unas audaces, mostrar las piernas en aquella época. Claro, claro. Éramos una revolución y el secreto está que éramos tres personajes totalmente diferentes, cada una con su personalidad, y que fuimos respetadas entre las tres por eso. Grandes amigas, Liliana Anchorena es la madrina de mi hija chica, con Laura, que salíamos para todos lados, ahí estamos. Ahí estamos viendo las imágenes. Claro. Nos divertíamos entre nosotras, sí. Qué bueno. Salíamos juntas. Íbamos por la calle, nos paraban para pedirnos autógrafos. Claro. Una época maravillosa. Claro. Y de ahí en más entré a incursionar en las telecachadas. Claro, porque después ya pasaron a tener... Claro, ya no... Interactuar. Sí, sí, sí. Interactuar. Eso está bueno también. No solo se quedó en eso, en chicas lindas. No, y no. Ahí empezamos, se les permitió como tener... Sí. Bueno, porque hay que recordar que yo era un grupo... No sé si había, creo que eran, no había hombres cuando entraron. No había mujeres, digo, cuando entraron, claro, ustedes fueron las nada, sí, estaba Julián Moretti. Bueno, sí, claro, pero en cuanto a jóvenes, no había. No. Entonces, como que, claro. Hicimos la revolución. O nosotros, como estábamos acostumbrados a trabajar en carnaval, nosotros la revolución que hicimos en carnaval fue las primeras mujeres en usar conchero, que ahora es. Sí, algo normal. Después, no solo nosotros éramos BD, éramos humoristas. El dúo que llegamos a hacer con Lilian era un Olmedo y Porcel en mujeres. Claro. En los tablados nos esperaban. Yo sabía que yo a Lilian le tiraba un centro y Lilian remataba. Era, pero un clásico. Muy difícil, y así trabajamos. Sí. Encontrar la parte. Encontrar la parte, claro. Y así, como 10 años. Y entonces después lo aplicamos acá. Y aparte, no solo eso, teníamos un personaje que éramos las vecinas, y era verdad. Con Lilian éramos vecinas. Claro, yo vivía en el apartamento 1 y Lilian en el 3. Y hasta eso, ¿dónde vas a alquilar acá? Bueno, y vamos. Y así hicimos nuestra vida, maravilloso. La ficción se mezclaba con la realidad. Con la realidad. Tal cual. Y que tuvimos la oportunidad que nos brindaba Cacho, que para mí, maestro, quien no lo aprovechó, no supo estar al lado de Cacho. Cada segundo, cada cosa, porque él nos enseñó a libretar. Después los libretos los hacíamos nosotras. Él venía y te decía, bueno, yo qué sé, hay que usar un vaso, una cuchara y que termine que tiraste el café. Hacer libreto. Entonces nosotros hacíamos todo el libreto, él venía, después lo corregía y pum, se imprime. Es maravilloso. Qué bueno. Un maestro es de increíble primera. Que todas las personas que se sientan acá a conversar con nosotros hablan lo mismo de para mí maravilla. Para mí es el maestro número uno. Y cosa importante que ahora hay que aprovechar también en el teatro, que yo he estado en otras compañías, él nos enseñó a respetar los silencios. Para mí el silencio es maravilloso. Claro. Aprender a saber cuándo viene el remate y esperar, porque el silencio lo dice todo. Bueno. Y otra cosa que no me olvido más de tu padre, lo primero que él lo dice, no te olvides de las manos. Las manos es lo peor que hay. Si te molestan las manos en un escenario, busca un soporte. Claro. No estés así o así o así. Buscate el soporte, porque lo peor que hay son las manos. Sí, claro. Es una enseñanza, es maravilla. Claro. Para mí viví una época de oro. Pero de oro en cuanto a todo. Oh, pero estaba Trota también, ¿no? Claro. En época, Trota también era un pilar. Miramos ahí también el elenco, sí, ¿no? El elenco. Cachito León. Cachito de León, sí, Julia Moretti. Cocina también. Cocina Márquez. La verdad fue Julia, el eco de oro. Un elenco de oro. Rosita, ¿no? Sí. Rosita Flairía. La verdad, la época de oro del Canal 12 tuvo el placer y el privilegio de... Es verdad, de es tremendo. Hicieron cosas. Las anécdotas de lo que eran las telecachadas, imagino que eran ni te cuento lo que era atrás de cámara. Jordano. Hacíamos Jordano, Jordano como producción ahí atrás y de piso, un genio también que la manejaba el piso y apoyaba. Yo me acuerdo de ser chico y venir a ver como espectador las grabaciones, ¿no? Y estar sentado y era un show aparte. Claro, atrás era otra cosa. Es que tiene la magia que se divertían. Lo comentamos acá. Y a mí me encantaría que estuviera hoy por hoy, porque
una magia muy particular tenía lo que eran las telecachadas y el show de mediodía, sí, ¿no? Sí. Ay, saberlo, sí, tenía magia, pero me imagino lo que era vivirlo. No, lo que era el canal, la movida de lo que era el canal. La movida del canal, la movida que hizo Cacho para hacer este Kung Fu. Fuimos, era maravilla, solo al Polonio. Al Polonio, porque ahora lo haces con, yo qué sé, claro, con sí, croma. Sí. Nos levantaron a las 3 de la mañana para ir de recorrida y llegar al cabo Apolonio a las 5 poder grabar que saliera el sol. Y todas las anécdotas que era, porque Cacho hacía parar cada 20 kilómetros. Claro. Esto es maravilloso, claro, paren. Entonces allá había un ranchito, sí, 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 y yo voy y le pregunto, ¿qué? Cualquier cosa, iba y le preguntaba, ¿qué? Acá vive el doctor, y le miraban con quién sos, porque él se divertía, claro, seguro, por el camino. Sí, sí, con la espontaneidad. Hasta llegar con a las la cosas grabación. Esas así. Hoy, cuando decías el tema del silencio, podemos llegar a ver mil sketches de Cacho de la Cruz sin hablar, pero jugando con el silencio, sí, y vos en tu casa llorando de la risa. Pero claro, eso es maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí. Bueno, y contanos de la obra. Loca Nochebuena. Una Loca Nochebuena, maravilla. Es de una autora argentina, Adriana Ferrari. Mira. Después tengo de compañeros de elenco Luis Carballo, Rosina Venenati, Luis Orpi. Somos 4 en escena, con la producción general de Shirley Sousa y con la dirección de Evaristo, Carlos Evaristo, que es argentino. Sí, claro, muy bueno. Sí, sí, y asistente de dirección acá, Michelle. ¿Es una comedia? Es una comedia que tiene sus... es en una sala velatoria. Yo soy la viuda. Y bueno, quedamos encerrados ahí y suceden cosas que después se reflejan en el comportamiento del ser humano que puede llegar a ocurrir cuando te quedas encerrado, claro, la Nochebuena en una sala velatoria. Y claro, bueno, claro, y suelen cosas de reflexión que de repente, claro, decís, ¿qué hago acá? Y, claro, y pensás, yo, si voy a un velorio me encantaría decirle esto y claro, la persona está ahí. Bueno. Es brava, el elenco, es cómica. Lindo elenco, ¿eh? Linda, es maravilloso elenco, porque trabajar con ellos divino, no te dan un pie, claro, pero no importa. Es divino. Orpi. Reclamos al aire. No para. Orpi es maravilloso. Loco, ¿no? Yo lo miro diciendo, y claro, bueno. De la nada. Sí. Es maravilla. Sí, no, es está maravilloso. Bueno. O sea, todo lo que decía de Cacho no lo tiene. ¿En qué teatro lo van a dar? En el Tinglado, en el Tinglado. Lado, sí, los 4 fines de semana de agosto. Sábado 21 horas y domingo 19:30. Ahí en Colonia 2035. Sí. Lindo teatro, muy lindo. Lindo teatro, si vayan, porque el final es inesperado. ¿Apa? Sí, aparecen 4 personajes, que es el de Orpi. Y es comedia, se van a reír. Sí, se van a reír. Pasarlo bien. Ya la consigna de, ¿no?, un velorio. Sí, no, es muy bueno. Noche buena, es que agarre ahí. Con Orpi, un velorio, Nochebuena. Sí, no, olvídate, ¿no? Cualquiera de todos los compañeros extraordinarios. Rosina Venenati, una grande. Sí, grande comedia, ¿no? Y Luis Carballo también, con sus gestos. Lo miro y está. Y bueno, ¿y la viuda tuya cómo es? ¿Cómo es esa viuda? ¿Por qué estados pasa? Y pasa por todos los estados de ánimo. En un comienzo como que se murió y ¿Ya está? Sí, después pasa por un grado de locura, porque no les digo, vayan. Okay. Seguro pasa por la locura, porque para ella es como que está y no se claro, fue. Porque, claro, ahí pasa, algo pasa, claro, porque son 4. Claro. Hay muerto, y pero no. Hay unas cosas que se echaban, porque yo supongo que aparece la secretaria y como diciendo, ¿qué haces acá? Claro. Sí, mira, pasa por muy unos cuantos estados, sí. Qué bueno. Bueno, deseamos mucha suerte. ¿Y cómo sigue tu año? ¿Obra? ¿Seguís con las escuelas? Carnaval, que tiene con bastante... Carnaval, no, sí, bien trabajo, movido. Sí, sigo, sí, en la Secretaría de DAEPU y después con la Escuela de Carnaval, que tenemos hasta diciembre. ¿Ya tenemos fecha de prueba de admisión?
Están, sí, pero este, yo estoy de licencia. No le dejas, no le está estudiando letra para tener una pi. Imagínate. Claro, ¿querés que se acuerde de la fecha? Vos no estás de licencia, en realidad. Si estás estudiando. Si estas son tus vacaciones, por favor. Tremendo. Qué bueno, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias, un placer. Un placer enorme. No, un placer. Seguramente la gente también en su casa, ¿no? Al verte recordar muchos recuerdos de mucha gente y. Y la verdad que felicitaciones y mucha suerte con la obra. Que le vaya muy bien. Bueno, hacemos un brindis, pero siempre lo marca el invitado. ¿Por qué querés brindar? Y brindamos por la vida. Bien, ahí. Vale. Me encanta. Por la vida. Por la vida. En realidad. Placer enorme. Sábado 21 horas y 19:30 los domingos. En el tinglado. Perfecto. Vayan a verlo, que está muy aplauso. Gran comedia, gran comedia. Vamos a la pausa. Dale. Ya venimos, dale.